Hola a todos, esta es la primera entrevista en directo del Open PRBB. El Open PRBB son las jornadas de puertas abiertas del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, o PRBB, que este año vuelve a ser online durante toda la semana. Les animo a echarle un ojo a su web openday.prbb.org para ver el resto de sus actividades que están súper interesantes. Como parte de estas jornadas, tengo el gran gusto de estar aquí en directo con Javier del Campo. Él es investigador del IBE, Instituto de Biología Evolutiva, uno de los centros del PRBB. Buenas noches, Javier. Buenas noches, por allá es buenas noches, ¿no? Por acá son días, me Por aquí parece. es noches, Sí. por aquí es, para mí es noches. Hay gente que diría que es tardes, son las 8 y algo, pero para mí ya es noches, ya sí. Bueno, acá estamos recién amaneciendo el día. Como pueden ver Bueno. las orejas, digo, las ojeras, que me he Bueno, bu levantado antes buenos que días, nunca. Aldo. Buenos días. Bueno, cuéntanos, Javier, un poco de tu experiencia en tu investigación científica. ¿En qué se han enfocado tus investigaciones durante todo ese tiempo que vienes realizándolas? ¿Y qué es específicamente lo que haces en el IBE? ¿Qué estás estudiando en estos momentos? Bueno, yo soy ecólogo microbiano. Yo estudio los microorganismos y el papel que juegan en el ecosistema. Entonces, a mí me interesa sobre todo saber, en el contexto actual de crisis climática, qué papel juegan los microorganismos. Como sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero toda la Tierra está cubierta de microorganismos, con lo cual tiene un papel súper relevante en muchos aspectos de nuestro día a día y también de los ciclos de los ecosistemas. Y esta investigación, esta ecología de los microorganismos, la estudio bajo el prisma de la evolución, ¿no? Porque Poznanski ya lo dijo, ¿no? Que nada tiene sentido en biología si no es bajo el prisma de evolución. Y esta es la aproximación que yo utilizo para estudiar microorganismos en los ecosistemas. En particular, la investigación que yo llevo a cabo en el Instituto de Biología Evolutiva se centra en los microorganismos asociados a corales, que son unos organismos, macroorganismos, en este caso carismáticos, que muchos de los invitados que tenemos aquí en Instagram supongo que conocerán. Entonces, estudiar los microorganismos que están relacionados con el efecto que tienen en el medio ambiente y su relación con su entorno, también los ecosistemas, ¿no es cierto? El cambio climático, el influencia que Correcto. tenga que ver, ¿no? Muchos de los que nos escuchan no están familiarizados al ambiente de trabajo que tú describes, o en el ambiente de trabajo en el que tú estás diariamente, ¿no? ¿Puedes explicarnos cómo es que se estudia algo tan pequeño como, porque debes estar haciendo también estudios con el ADN, ¿no es cierto? Correcto. Podemos aproximarnos a los microorganismos utilizando dos, bueno, de muchas maneras, ¿no? Pero hay dos maneras que sean un poco complementarias y alguna gente decía anteriormente antagónicas, pero no tienen por qué serlo. No son los métodos más clásicos con los que siempre se han estudiado los microorganismos, que sería microscopía y aislados, etcétera, ¿no? Tenemos 300 años de historia de la microbiología. Leeuwenhoek ya empezó a observar microorganismos hace muchos años con sus microscopios y es una manera de estudiar estos organismos que nos ha dado mucha información, pero tiene sus limitaciones, tiene muchas limitaciones, sobre todo en el tipo de información que podemos extraer. En relación a función, en relación a su historia evolutiva. En cambio, si echamos una ojeada a su contenido genómico, a su ADN, este ADN nos da mucha información sobre qué función llevan a cabo estos microorganismos en el medio ambiente y a su vez nos explica qué relaciones hay entre estos microorganismos, con lo cual podemos construir sus árboles de la vida. O sería como, no un árbol genealógico exactamente, porque sería lo opuesto, pero cómo están relacionados evolutivamente. ¿Para eso utilizan secuenciación o qué tipo de herramientas utilizan? Secuenciación. Correcto, para ello utilizamos secuenciación, sí. Esto de la secuenciación es un poco abstracto para la mayoría de los que nos ven, seguramente. ¿Puedes explicarnos bien cómo es que tú, como científico, vas al laboratorio y trabajas con el ADN? ¿Qué instrumentos envuelven la secuenciación? ¿O te sientas en una especie de microscopio o algo así? O sea, ¿qué envuelve en sí tu labor? Bueno, yo cada vez voy menos al laboratorio y paso más tiempo dentro del ordenador, pero aún así, en el laboratorio, para empezar un proceso de secuenciación, tú necesitas tu muestra. Tú vas al ambiente que vas a estudiar, o sea, pues una muestra de agua, sea una muestra de un lago, o sea, una muestra de un intestino humano para ver sus microorganismos. Y tú pues vas a recoger esta muestra. Entonces, lo primero que tienes que hacer es extraer este ADN de los organismos que lo contienen.
y para eso utilizas una serie de procesos químicos, que tampoco entraremos en detalle, pero que te permiten extraer este ADN. Luego lo siguiente que necesitas hacer es leer este ADN. ¿De acuerdo? Para esto hay unas máquinas que se llaman secuenciadores, y lo que van a hacer estas máquinas, también mediante un proceso en el cual no voy a entrar en detalle, pero es que te van a leer las letras que componen este ADN. Un ADN, en el fondo, es una cadena de información de cuatro letras. A, T, C y G, combinada de múltiples maneras. Esta combinatoria te permite allí contener mucha información, y esta información son los genes. Tenemos genes que luego van a generar, en último término, proteínas. Entonces, esta información es la que van a leer estos secuenciadores. Y lo que hacen estos secuenciadores es transformar la información contenida en estas moléculas en letras que nosotros podemos leer, estas A, T, C y G. Y esto nos llega a nosotros, los investigadores, a nuestros ordenadores, y tenemos archivos de texto con muchas A, T y Gs que, procesados de la manera adecuada, nos van a revelar información como genes que luego vamos a utilizar para, pues eso, interpretar funciones que puedan tener estos organismos o establecer sus relaciones evolutivas. Pues completamente diferente de lo que se puede imaginar uno. Es una cosa sí. muy poco, la gente no espera que al final lo que nosotros vamos a tratar en último término es información. Es decir, es una combinatoria de cuatro caracteres que contienen, bueno son las instrucciones de la vida. Claro, que cuando normalmente se ilustra esto, incluso cuando es que la mejor forma de ver a un científico trabajando con moléculas y con ADN, pues es con un microscopio, ¿no? Porque tiene que ver algo tan pequeño, pero no se imaginen que es de esta forma, que trabajan más con la información. Correcto. Tu trabajo que envuelve microorganismos está también enfocado en microeucariotas, ¿no es cierto? Es lo que estaba leyendo. ¿Puedes explicarnos un poco qué? Porque hay metazoos, micrometazoos, ¿no? Micrometazoos, ¿hay una diferencia entre los microeucariotas? ¿Hay otro tipo de microorganismos que también nos puedas hablar de ellos? ¿Que también estás estudiando o has estudiado? Yo estudio microeucariotas o, en mi caso, también los podemos llamar protistas. Los protistas son eucariotas unicelulares que viven más o menos a la misma escala que viven las bacterias, las arqueas, bueno, pues los procariotas. Podríamos decir que son los menos populares de la clase de los microorganismos. No mucha gente los conoce y tampoco mucha gente los estudia. Pero al menos no los conocen por este nombre, pero la mayor parte de la población sí que los conoce, porque hay protistas muy famosos, ¿eh? Y sobre todo hay protistas muy notorios, ¿no? En el sentido de famosos por negativo. El parásito que causa malaria es un microeucariota, es un eucariota unicelular. Toxoplasma, todo este tipo de parásitos que conocemos, la ameba comedora de cerebros, que aquí en Europa pues no nos preocupa mucho porque no la tenemos en los lagos, pero en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en los lagos más templados, está presente, es una ameba, es un eucariota unicelular, que puede, pues si te infecta cuando te bañas a estos lagos, hay un 95% de posibilidades de que te mueras, ¿no? Por eso ya le llaman la ameba comedora de cerebros. Estos organismos son populares entre el público, pero la gente no sabe que son microeucariotas, que son protistas. No está este concepto así muy establecido. Pero eso es un grupo de organismos muy interesante, con muchas funciones, y que no todos ellos son malos. Se conocen a los más malos. Y eso pasa a menudo en muchos ámbitos, también en este. Pero hay muchos de ellos que llevan a cabo funciones muy importantes para el ecosistema. Un ejemplo sería el caso de los corales, por ejemplo. Y estos microorganismos, de repente no, los que nos están escuchando no están muy familiarizados de repente con el término de eucariotas, pero todos somos eucariotas, bueno, los seres humanos, ¿no? En general, los seres vivos que tenemos una célula y que el ADN, pues, tiene, bueno, está en el núcleo, ¿no? El ADN de las, que nos, el resto, pues, son otro tipo de clasificación, pero para que los que no se sienten muy identificados con ese tema de eucariotas, pues todos somos eucariotas, son los seres humanos, ¿no? Es decir, bueno, cualquier ser vivo que tenga núcleo, ¿no? Y en su ADN un núcleo. No, núcleo, ADN es un núcleo, perdón. Y correcto. Hablas de
Hablas de hace un rato hablaste acerca de las muestras que tomas de microorganismos para estudiarlos. Pero, ¿cómo haces una? Es algo que me intriga un poco es cómo es que haces una muestra de microorganismos, por ejemplo, para estudiar un estudio científico, ¿no? Porque si bien tienes un grupo de ellos, pero ¿cómo específicamente los cuentas? Porque deben ser varios, ¿no es cierto? Y contar microorganismos, ¿cómo haces ese conteo específico de microorganismos? Porque cuando tú haces un estudio científico tienes, por ejemplo, 10 personas, 100 personas, pero con microorganismos supongo que es diferente, ¿no? No tan diferente, en el fondo. Es importante saber cuántos de ellos hay, porque al final, aunque tú mires los genes, lo que interacciona en la naturaleza son las células. Los genes están empaquetados, no están sueltos. O sea, el ADN no está por ahí suelto, interaccionando, está empaquetado en células. Es importante saber cuántas hay, especialmente cuando vas a hacer ecología. Ecología, el número de individuos es importante. Entonces, en el caso de microorganismos, el microscopio es todavía la herramienta, es una herramienta ideal para contar número de organismos. Lo que pasa es que tienes un problema de resolución, ¿no? O sea, tú puedes ir y puedes mirar cuántas bacterias hay en tu muestra. ¿Qué pasa? Que a ojo, aunque utilices el microscopio, las bacterias tienen dos formas, salchichas o pelotas, esencialmente, ¿eh? Hay algunas más barrocas, ¿no? Pero básicamente sería así. Y estas salchichas y estas pelotas son cosas totalmente diferentes. Entonces tenemos herramientas para marcarlas fluorescentemente en función de quién son cada una de ellas. Y esto lo podemos hacer en el microscopio. Entonces tú las pones todas bien colocaditas en un porta, en un filtro o así, todas ellas una al lado de otras, así, les pones tus marcadores y puedes contar cuántas hay de estas, cuántas hay de aquellas, cuántas hay de. Eso es una manera. Luego hay otras herramientas más complicadas, bueno, más complicadas, tal vez igual de complicadas, pero otras herramientas como sistemas de microfluídica. Tú puedes, utilizando sistemas de microfluídica, microcanales, separar células de una en una y hacerlas pasar luego por un láser y contarlas. Incluso después hacer fotografías y puedes decir qué es cada una de ellas. De todas maneras, de nuevo, en el caso de bacterias, o les pones un identificador, una señal que te diga quién es cada uno, o es difícil de saber simplemente por la forma que tienen, que es la manera en que normalmente nosotros vamos a ir al ambiente y vamos a ir a la sabana y vamos a decir, bueno, esto hay cuatro leones, 15 cebras y 8 elefantes. Lo ves claramente porque son diferentes. En el caso de microorganismos, el reto que tenemos es diferenciarlos y lo hacemos pues utilizando marcadores moleculares que dan pues un color diferente o cosas así. Pues igual no es tan diferente al parecer. Igual hay que marcarlas, igual hay que escoger un número determinado, ¿no es cierto? ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mayor contribución en el logro de la investigación de la microbiología a través de toda tu carrera o a través de toda tu carrera o en el mismo instituto que estás trabajando ahora, ¿no? Es una pregunta que me genera un poco de presión. Creo que yo lo principal mi principal contribución es la incorporación de los microeucariotas al estudio de microbiomas en general. Microbiomas entendido como los microorganismos asociados a un huésped animal, como serían el humano o como serían los corales. Eso creo que ha tenido un impacto puesto que ha abierto una puerta a una comunidad de microorganismos que hasta ese día no se habían podido estudiar utilizando técnicas basadas en DNA. Yo personalmente pienso que esta es mi principal contribución, aunque hay contribuciones menores que me satisfacen mucho, como por ejemplo la descripción de nuevas especies. Esto es una cosa que es un poco, no es hobby, pero te acaba, pero no tiene tanto impacto, pero como el resultado de estudiar microorganismos es que descubres especies nuevas, pues tienes el privilegio de poderles poner un nombre. Y aunque eso tenga un impacto muy grande en la ciencia, el pequeño ego que yo pueda tener como científico, pues queda muy insatisfecho porque ponerle un nombre a un organismo, tener la prerrogativa de nombrarlo, a mí me satisface bastante. Esa podría ser un catch, como decimos en inglés, de llamar gente a que estudie microbiología, ¿sí o no? Porque pueden nombrar a microorganismos, Bueno, nos. pero no pueden ponerle cualquier Nos. nombre, no pueden ponerle Paco, por ejemplo. O sea, tienen que ponerle un nombre. No, 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 no. ¿Sí? Puedes ponerle Paco ¿Ah, si sí? si lo justificas Ah, ya está suficientemente. bien. Y Miren. sí, y de hecho, nosotros con mis colaboradores creemos que a veces
esta herramienta de nombrar nuevas especies también sirve para atraer vocaciones a la ciencia. Y un ejemplo es que descubrimos tres especies de un protista que tiene muchos cilios, tiene muchos pelos así, y parecían, bueno, los asociamos con cantantes de rock, y los nombramos, eran tres, y los nombramos en honor a la banda canadiense de rock progresivo Rush, que tiene tres miembros, y a cada uno de estos organismos expusimos el nombre de uno de los integrantes de este grupo de rock progresivo canadiense. La banda de rock incluso nos lo agradeció, apareció en Billboard y Wow. en medios de comunicación canadienses. Es una buena manera de atraer a las generaciones. Bueno, es un grupo un poco viejuno, con lo cual a lo mejor las generaciones jóvenes no vas a atraer, pero es una manera de atraer al público general a este campo de la microbiología. Y un secreto es que en el artículo en que publicamos la descripción de estas tres especies, y esto los editores no lo saben, bueno, si hablan español y no se oyen, hoy lo sabrán, hay ocultas trozos de las canciones de Rush. Hicimos un esfuerzo de ir un paso más allá en la divulgación. Qué chévere. Y en todas las investigaciones que estás haciendo, pues también en todos tus descubrimientos y logros, ¿hay algo que está relacionado con el cambio climático y que afecta directamente, bueno, los microorganismos afectan directamente a al cambio climático? Justo ayer vi una noticia en Nature que decía que el plancton está experimentando una migración global, en que eso traería consecuencias nefastas para la red alimentaria, ¿no? El plancton también es un organismo microeucariota, me parece, o estoy equivocado. El plancton tiene el componente micrometazoo, que sería el zooplancton, copépodos, etcétera, o sea, pequeños crustáceos, y tiene un componente muy importante que son organismos unicelulares, tanto algas, que sería el fitoplancton, como organismos heterótrofos que no son algas, sino que comen bacterias así, que también forman parte del plancton. Y ciertamente es un componente microeucariota. Y como tú bien dices, debido al calentamiento global, la crisis climática y una migración, parece ser que se están yendo por arriba y por abajo. Entonces esto puede alterar completamente las redes tróficas oceánicas y, bueno, como tú dices, un problema importante de difícil solución. Y eso nos trae una pregunta, tal vez para algunos un poco polémica, pero no para mí porque tengo un video ya que lo explica, pero quisiera saber tu opinión con respecto a esto porque normalmente cuando igual aún así se genera un montón de comentarios porque cualquier noticia que yo saque de repente en la página del robo de Platón en Facebook acerca del cambio climático o acerca de la desaparición de especies, pues siempre salta un comentario por ahí que dice: somos el peor virus del planeta, los humanos deberíamos desaparecer. O sea, me parece una cosa para mí terrible, ¿no? Que nos consideremos a nosotros mismos como un virus. ¿Tú qué opinas como microbiólogo y como todo, tú ya has visto, tú ves, tienes una mejor perspectiva de los microorganismos que también afectan al planeta y como biólogo evolutivo también, ¿no? Tienes una mejor perspectiva de cómo nuestro papel como seres humanos con respecto al resto del ecosistema. ¿Qué es lo que opinas acerca de eso? Bueno, yo no creo que seamos virus. La analogía me parece que tampoco es muy correcta, puesto que todos los virus, para empezar, intencionalidad no tienen ninguna, ¿no? Ellos hacen sus cosas de virus, pues porque están ahí y no tienen intención de dañar a nadie, con lo cual, eso para empezar, en defensa de los virus. Pero es que además, los humanos nos pasa un poco como a Peter Parker, como a Spiderman, ¿no? Que él empezó, tuvo sus poderes y lo primero que le pasó es que por no hacer bien las cosas, el tío Ben se le murió, ¿no? Nada más empezar, spoiler alert para quien no haya leído Spider-Man nunca, ¿no? Y eso se traduce en la máxima de Spider-Man de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los humanos en algún momento decidimos hacernos amos de la Tierra, gestionarla nosotros e influir fuertemente en su devenir y tenemos una gran responsabilidad. Y lo que tenemos que hacer es ser responsables de ella. Y al final, si no somos responsables de la Tierra, ciertamente, si al final puede ser que desaparezcamos. Nosotros no vamos a hacer que desaparezca la vida en la Tierra. Antes desapareceremos nosotros. Y aquí quedarán muchos organismos y seguro que los microorganismos se van a quedar seguro. Desapareceremos nosotros y ellos continuarán y si hace falta ya volverán a empezar. Con lo cual, ni que sea desde un punto de vista egoísta, los humanos tendremos que plantearnos la responsabilidad que tenemos para con el planeta.
y cambiar muchas cosas de las que estamos haciendo que ciertamente no las estamos haciendo bien, pero también, pero está en nuestras manos hacerlas bien y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro que está en nuestras manos la solución. O sea, que un virus. Yo soy, es una visión un poco humanista o tampoco es optimista, no, tampoco ciegamente optimista, pero yo creo que si somos responsables y si asumimos esta responsabilidad, bueno, hay mucho camino por recorrer y muchas cosas por hacer que las podemos hacer. Pues sí, no, además somos la única especie en realidad que se da cuenta del daño que está haciendo, ¿no? Porque hay otras especies que Correcto. simplemente destruyen y se van y exterminan. No, tenemos la conciencia de saber que lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Y nos podemos extinguir. Eso por nosotros mismos, ¿no? Eso nos lleva a otra pregunta. Cuando empecemos a viajar a otros planetas, ¿no? De hecho, que vamos a encontrar. De repente no encontramos vida, pero si encontramos un planeta completamente inerte, pues podemos de repente llevar bacterias allá. Y si eso pasa, ¿cuál sería el impacto en el mejor de los casos? ¿Crees que microorganismos podrían de repente, por ejemplo, terraformar un planeta? Bueno, depende. Si terraformar es adecuar o preparar el planeta para que se parezca a la Tierra y nos permita vivir en él, bueno, yo creo que habría que ayudarles un mucho. Ahora, que los microorganismos pudiesen colonizar un planeta, yo lo veo factible. Particularmente los procariotas, puesto que tienen una capacidad de funciones muy variada, ¿no? O sea, pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer no lo que quieran, pero casi lo que quieran con muchas de las moléculas que se encuentran en este planeta, bueno, en la Tierra, y seguramente pueden hacer muchas cosas, muchas de las, o no todas, pero muchas, con moléculas que se puedan encontrar en otros planetas que les permitan replicarse y, en último término, establecerse en otro planeta. A mí me gusta mucho la visión que tienen, por ejemplo, la bióloga norteamericana Lynn Margulis. O el físico inglés James Lovelock, que no sé si conocéis a Lovelock, pero él es el que creó, bueno, la teoría De Gaia. de Gaia, ¿no? Y Lynn Margulis la arropó y le dio un contenido biológico mucho, mucho más interesante. Ellos, no sé si en las edades de Gaia o en Microcosmos, que son dos libros muy interesantes, ven a los humanos como propágulos de la vida en la Tierra, ¿no? Esta capacidad que, o esta potencialidad que tiene el ser humano de salir al espacio exterior, de en algún día llegar a otros planetas, les permite arrastrar con ellos formas de vida que a lo mejor sean las que exitosamente podrán conquistar esos planetas cuando los humanos no puedan. Bueno, cuando no, pero puede que los humanos no puedan, pero estas formas de vida sí que lo harían. Entonces también es una manera, bueno, es una manera más, me parece más interesante de ver al ser humano que como un virus, ¿no? Es como un propágulo de la vida, aunque sea en el esfuerzo por buscar nuevos planetas después de hacer este inhabitable porque la han liado mucho y no han sido capaces de asumir sus responsabilidades a tiempo. Y si pudieras escoger un microorganismo, ¿qué microorganismo te llevarías a Marte de repente? O si no es a Marte, pues ¿qué planeta crees tú que estaría mejor dispuesto a recibir este tipo de seres vivos? ¿Lo llevaría con qué intención? ¿De compañía o para dejarlo allí a que crezca? Para dejarlo allí y que haga lo suyo. ¿Qué crees que tenga más opciones de sobrevivir de repente, ¿no? Perdón. Pues está Deinococcus radiodurans, que es una bacteria que resiste la radiación y es bastante varas, ¿no? Es bastante, aguanta mucho. Yo, para asegurarme un poco el éxito, sería una cosa así. O pasaría por el reactor de Chernóbil a recoger algunos de los hongos que crecen allí, felizmente aguantando, pues eso, pues toda la radiación que sale del reactor fallido de Chernóbil. Y también hay bacterias, creciendo allí. Bueno, hay unos cuantos estudios que han analizado los microorganismos que viven dentro del reactor. Creo que me llevaría a estos, porque, bueno, si han aguantado ahí dentro, les veo capacitados para aguantar también Tardígrados no, solicitudes en tardígrados Marte. no, que están diciendo por el chat ahí, tardígrados. Tardígrados. Ah, bueno. Bueno, a mí los tardígrados me gustan, son unos micrometazos muy monos, pero yo antes me llevo una bacteria que un tardígrado. El tardígrado me lo llevaría para compañía, porque son muy De monos, mascota, bueno, de de verdad, mascota. son sí. Sí, claro. Como has dicho hace un rato, pues desconocemos un montón de microorganismos, infinidad se podría decir, incontables son los microorganismos
que conocemos, se necesitan más personas en realidad que necesiten este tipo, que realicen este tipo de estudios, ¿no? ¿Tú qué le dirías a alguien que no se decide, a dos personas, ya, que alguien que no se decide aún si estudiar biología o otra carrera, para que se anime a estudiar biología, y a otra persona que está en la carrera de biología y quiere, no se decide muy bien por la especialidad y está viendo la microbiología como algo muy atractivo? ¿Qué les dirías tú para empujarlos a escoger a la labor que tú estás haciendo, que es lo que te apasiona más, ¿no? Yo, a aquel que aún no se ha decidido por escoger biología, decirle que y tiene una inclinación por las ciencias, bueno, y por las letras. Grandes escritores, grandes científicos, químicos, físicos, a todos les ha traído la vida. Schrödinger, su libro ¿Qué es la vida? Es una oda a la biología, por parte de un físico cuántico. Y Thoreau escribió Walden amando la naturaleza y amando la biodiversidad. Entonces, la biología te permite conocer, bueno, pues la máxima expresión que hay de incluso de la materia en la Tierra y que puede inspirarte más allá de la biología en sí mismo. Entonces te puede abrir las puertas de muchas otras disciplinas. Dicho esto, también tú puedes acercarte a la biología desde la física, desde la química o desde la literatura. Si por alguna razón decides no hacer biología, pues ya nos encontraremos, porque si has tenido esta duda, nos vamos a encontrar en el futuro. Si estás haciendo biología, es que si haces microbiología, si tú estudias microbiología, es donde vas a descubrir más nuevas formas de vida. Todo un 99% de los microorganismos están por descubrir, te están esperando y eso, vamos, te va a llevar a muchos lugares, vas a conocer muchos ambientes o vas a conocer muchas personas o vas a poder tener la oportunidad de interaccionar con animales porque vas a ir a muestrearlos. Pocas disciplinas de la biología, como la microbiología, te permiten llevar a cabo tal variedad de cosas, porque puedes ir desde la clínica, desde microbiología clínica, o puedes ir a hacer ecología microbiana como yo, e ir a hacer inmersión en los arrecifes de corales para muestrear los corales que luego vas a estudiar para comprender su microbiota. Y les puedes poner tu nombre a un microorganismo, acuérdense eso también. Y le puedes poner tu nombre, porque si trabajas con mamíferos ya te lo puedes currar para encontrar uno nuevo, porque es súper difícil. Pero en cambio, un microorganismo, es verdad, ¿ves? ¿Ves? Ahí está bien. Recordemos también que necesitamos, con esto de la pandemia nos ha enseñado también que, pues, cuánto desconocemos de los virus, ¿no? Que necesitamos también más gente que se dedique a eso, justamente a ese tipo de. No solamente tenemos los virus, tenemos las bacterias, tenemos este. No está muy en tu creo es quienes estudian los a los priones también es un campo de la microbiología porque no Oh, son. no, yo creo que habrá alguno, pero microbiólogo, pero eso es más para los bioquímicos. Incluso los virus, a ver, hay microbiólogos que estudian virus, también hay físicos que estudian virus, porque los virus están a una escala cuántica en muchos casos, y eso también es muy interesante. Los virus es, también bioquímicos estudian virus, ¿sabes? Es una frontera entre varias disciplinas el estudio de los virus. Sí, desde un punto de vista como más organísmico, considerando virus como organismo, sí que se llama desde la microbiología, pero otros aspectos de la virología ya toca otros aspectos de la biología también. O sea que no, los quienes estudian los virus no a veces no son microbiólogos entonces. A veces no lo son, a veces no lo son. Sí, Pero sí, hay sí. veces en los que sí, a veces en los que sí lo son. O no. Sí. Ah, pues mira, eso Es es que interesante, no los sabía. virus, es que. ¡Ah! Los virus, están vivos los virus, ya podríamos empezar este debate que, bueno, en fin. Entonces estás haciendo biología es la vida, ¿no? Entonces si vas a meter los virus ahí todo un dilema. Ah, sí. Y pues bueno, hemos llegado a la entrevista, hemos llegado hasta el fin de la entrevista, Javi. Bueno. Muchas gracias por esa entrevista, ha sido muy interesante. Todo de verdad, ha sido un gusto. Estoy seguro que nuestra audiencia Gracias. también la ha disfrutado tanto como yo. Antes de irnos, recordarles que no se pierdan las próximas entrevistas del hashtag OpenPRBB, también en directo aquí en Instagram, con Diario de una Científica, mañana miércoles 20 a las 19 horas, hora española, y si les ha parecido interesante lo que hemos discutido acá ahora con Javier, les animo a que se suscriban a Elipse, elipse.prbb.org,
la web divulgativa del PRBB, donde podrán leer sobre su trabajo y del resto de científicos y científicas del parque. De nuestra parte, eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos en este directo. Hasta la próxima. Gusto, Javier. Un abrazo Muchas hasta gracias, allá. Aldo.